Estamos a mitad de la semana y también los temas siguen fluyendo, los cuales se tocan en columnas y editoriales. Para tener la recomendación de cuáles son los que no podemos perdernos, pues enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Paco, de lo que estás hablando, me parece que hay columnas que hoy especifican varios de las prioridades de lo que debe ser este encuentro, la postura que debe tener México, lo que debe aprovechar México en esta reunión con sus socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, y poder aprovecharlo y no dejar pasar oportunidades que pueden fortalecer el bloque de América del Norte frente a lo que está pasando en el mundo, frente a una China competitiva, una locomotora que está avanzando fuertemente comercialmente y que de alguna forma puede ser esto una gran oportunidad para fortalecer América del Norte, en lo que se refiere a Estados Unidos, Canadá y México. Y esto es precisamente lo que hoy plantea Ildefonso Guajardo Villarreal. Tú sabes que él planteó, él participó en las negociaciones del nuevo acuerdo comercial del T-MEC y que de alguna forma hoy en su columna del periódico Reforma, sí habla de las oportunidades que tiene México en esta reunión cumbre. Su columna la titula Redoblemos la apuesta por América del Norte. Y aquí Ildefonso Guajardo Villarreal, sí, como ya sabes, fue un gran participante en el tema de este acuerdo comercial. Él destaca que hay 5 áreas prioritarias en las que México puede plantear acciones concretas y buscar compromisos específicos que consoliden la competitividad de América del Norte, ¿sí? Uno de ellos es garantizar la implementación estricta del T-MEC, de este tratado comercial, que ha reforzado el comercio regional. En lo que va desde 2021, México ha consolidado como el principal socio comercial de los Estados Unidos y el tercer proveedor de Canadá. Es decir, la postura que tiene México frente a sus socios comerciales es inmejorable. No hay duda de que la recuperación de los 3 países está ligada a la actividad económica que potencia el tratado hoy y hacia el futuro. Lo ve como la gran oportunidad, además de brindar certidumbre para el comercio tradicional de bienes y servicios. Un segundo renglón que destaca Ildefonso Guajardo es mejorar la infraestructura regional. Ya escuchábamos que Estados Unidos va a invertir 1,000 millones de dólares en mejorar carreteras, en mejorar todo lo que tiene que ver con la logística de las cadenas globales de suministro, es decir, aeropuertos, carreteras, centrales eléctricas, puertos, todo aquello que permite una logística eficiente. Y ahí es donde México tendría una gran oportunidad en este sentido. Tercero, proyectar los intereses de América del Norte en otras regiones y parte de lo que comenta precisamente Ildefonso Guajardo Villarreal. Me parece que este editorial, esta forma en cómo está planteando el exfuncionario, me parece que visibiliza parte de las necesidades de lo que México puede aprovechar hoy. Hasta aquí algunos de los comentarios, me parece que es la columna más importante y muchas otras hablan del mismo tema, Paco, pero me parece que esta podría redondear y redondea exactamente el mayor interés.